such a barometer. Rod finds Lopez coming. MVP, Giannis Antetokounmpo. Hoy en Semana NBA, el recorrido completo de los campeones de la NBA y sus playoffs, los Milwaukee Bucks. Además, el Top 5 NBA 2K21, como siempre, con lo mejor que ha dejado estas finales y mucho más. Y, por supuesto, desde la banca y muchas historias más que tenemos para ustedes. Queridos amigos, gracias. Bola al pecho, como siempre, para arrancar esto que es Semana NBA. Ustedes saben, amigos, que siempre hacemos este tipo de programas especiales cuando termine el año, que tienen que ver con el recorrido de los campeones, como lo hemos hecho con los Lakers en la burbuja de Orlando, como cuando estuvimos en Toronto y lo hicimos sobre los Raptors, campeones de Kawhi Leonard y compañía, como lo hicimos con los Warriors de Curry y compañía, aquel super equipo en San Francisco, visitando lugares a veces y mostrándoselo de cerca o a veces también desde aquí, desde nuestro estudio. Hoy es el programa para repasar a los campeones Milwaukee Bucks, que lograron de la mano de Giannis, Middleton, Holiday y compañía dar vuelta una serie que otra vez la tenían 0-2 abajo, como la de Brooklyn, ¿recuerdan? Señoras y señores, bienvenidos al repaso del campeón. Aquí con ustedes, los Milwaukee Bucks. Los Bucks quedaron terceros en la tabla de posiciones detrás de Filadelfia y los Brooklyn Nets. La primera serie fue barrida ante los Miami Heat, el equipo que los había eliminado el año anterior en la burbuja. Había una espina clavada y Giannis quería sacársela. Resultado final, por supuesto, barrida 4-0 en favor de los Bucks, que no dejaban ninguna duda. El próximo rival, el gran candidato del este, los número 2, los Brooklyn Nets, con todas sus figuras. Sin embargo, James Harden se lesionaba en el primer momento del primer juego. Después le pasaría a Kyrie Irving en el tercero, cuando los Nets estaban arriba 2-0 en la serie. No pudo recuperarse, pero aún quedaba la esperanza del gran Kevin Durant. Los Bucks demostraron que estaban para cosas grandes en un memorable juego 7 ante los Nets y avanzaban a la final de conferencia. Luego vendrían los terribles y fascinantes Atlanta Hawks, atrevidos de la mano de Trae Young y compañía, un equipo muy difícil pero que al fin y al cabo lograron sacarse de encima imponiéndose 4-2. ¿Cómo? De la mano de un impresionante Chris Middleton, con la defensiva y el manejo del juego de Drew Holiday, sin Giannis Antetokounmpo, para llegar de esta manera a las finales de la NBA, donde los esperaban nada más ni nada menos que los Phoenix Suns. Las finales de la NBA serían otra gran batalla para los Milwaukee Bucks. Giannis se haría cargo del equipo con partidos consecutivos de 40 o más puntos. Los Bucks tenían que remontar otra vez una desventaja de 0-2, como lo habían hecho contra los Brooklyn Nets, y así lo hicieron. Dieron vuelta a la serie y se consagraron campeones de la NBA. El primer anillo para Giannis y compañía, y los Bucks vuelven a brillar y gritan flamantes: ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Momento muy esperado por todos ustedes, mis queridos amigos, porque ha llegado el Top 5 NBA 2K21. Y sí, era obvio, tuvimos campeón esta semana, con lo cual ustedes le han dado like a las mejores jugadas del campeón. Y aquí está el nuevo campeón de la NBA con su Top 5, incluido mucho, ay Dios mío. En el puesto número 5 tenemos este tremendo gorro de Giannis Antetokounmpo a Bridges, y después a correr hacia el otro costado se percata Middleton y le dice: claro que sí, señor, todo suyo, deposite en bandeja, costa a costa de Giannis. Jugada de equipo, contraataque fenomenal de los Bucks. En el puesto número 4 comienza el showtime, en este caso en las manos de Drew Holiday, que primero se pilla con tapón, después se saca uno de encima con la faja, y cuando vuelve a recibir por la espalda asiste a Bobby Portis Jr. para que esto sea el showtime de los Milwaukee Bucks. En el puesto número 3, el tapón más dificultoso de la historia de las finales de la liga, claro que sí. Giannis, the Greek Freak, primero salta a ayudar en el pick and roll cuando ve venir el alley-oop, pivotea y mete un gorro tremendo para mandarlo a dormir tapadito a DeAndre Ayton. En el puesto número 2, otra fenomenal jugada defensiva. ¿De quién? De todo el equipo, pero el que le pone el broche no es otro que Drew Holiday, con esas manos rápidas y mágicas. Y después, a correr en el contraataque, toma callejón izquierdo, la pone arriba porque le ve el dedito a Giannis, que le dice: ahí, para el alley-oop. Además, el 2-and-1, enorme jugada para cerrar el quinto juego en las manos de Holiday y de Giannis.
Y en el puesto número uno, otra enorme jugada defensiva de los Bucks. Marca registrada. Cuatro trancos, cuatro pasos de Giannis. Arrancó en mitad de cancha y le alcanzó para mandar a dormir tapadito también a Bridges, que lo tuvo de hijo, señoras y señores, para el ¡ay, Dios mío! Y esta es la número uno de las más likeadas por ustedes en este Top 5 de los Bucks campeones. Y ahora Rami Ejero nos muestra cómo hacer esta jugada tremenda de los Bucks en el NBA 2K21. Amigos y amigas de NBA Latam, sean muy bienvenidos. Para replicar esta misma jugada en el NBA 2K21, lo que vamos a hacer es, luego de que perdemos el balón con Giannis Antetokounmpo, vamos a correr y cuando Michael Bridges haga el segundo paso de la bandeja, vamos a apretar el R2 más el triángulo. Por el elevado rating que tiene Giannis Antetokounmpo en tapón, va a generar que le haga un bloqueo a tablero. Y con esta jugada súper atlética de Griego, se queda con el puesto número 1 del Top 5 de semana NBA. Hoy, desde la banca, los Milwaukee Bucks y la construcción de una potencia. Desde hace unos años que se hizo costumbre ver a los Bucks entre los grandes equipos de la NBA y sobre todo de la Conferencia del Este, donde vienen reinando. Pero esto no siempre fue así para los Milwaukee Bucks y el proceso para lograrlo ha sido un poco arduo. Recordemos que los Bucks se crearon en 1968 y ya en el 71 habían ganado su primer anillo de la mano de Kareem Abdul-Jabbar y de Big O Oscar Robertson, y en el 74 jugaron nuevamente las finales de la NBA, pero esa sería la última participación hasta la que hemos visto en el 2021. Porque desde que Kareem se fue a Los Ángeles Lakers en el 1975, todo se hizo cuesta arriba para los Bucks, hasta que llegó él, sí, Giannis Antetokounmpo, de Greek Freak, otro jugador súper dominante desde lo físico que sería clave para esta reconstrucción. Giannis debutó en el 2013, el mismo año en el que llegaría a los Milwaukee Bucks Chris Middleton. Ese fue el año clave. Y por supuesto que tardaron en desarrollarse porque eran muy jóvenes los dos. Es una gran dupla. La evolución del físico de Giannis ha sido extraordinaria en estos años. Impresionante lo que ha montado su cuerpo de músculos. Pero lo más importante que tuvieron los Bucks y sobre todo Chris y Giannis fue la paciencia, porque cuando muchos pensaban que se irían a franquicias más grandes, se quedaron a pelearla, decidieron estar juntos, son amigos que se adoran mutuamente y que la pasan bien estando juntos. A partir del 2018 se volvieron dominadores en la temporada regular, siempre estando arriba en la Conferencia del Este, y empezaron a escalar en playoff. En la 2019 pierden las finales de conferencia contra los Toronto Raptors y en el 2020 pierden en semifinales de conferencia cuando todos estaban esperando que fuese su gran año, y ahí empezaron otra vez las dudas. Se especulaba con que el equipo se desarmaría y sin embargo no, todo lo contrario, los Bucks apostaron fuerte, trajeron a Jrue Holiday para acompañar a Giannis y a Middleton y entonces finalmente se dio. Los Milwaukee Bucks volvieron a las finales de la liga después de más de 45 años. ¿Por qué? Porque apostaron a largo plazo, porque sus estrellas decidieron ser fieles a la franquicia que confió en ellos y ellos lo valoraron. Los Bucks son campeones de la NBA y por eso hoy están aquí, sentaditos desde la banca. Here's a steal by Giannis. He's got a bust out. Slam it. Chris Paul falls down and lost the ball. And you've got numbers right now for the Bucks. Holiday, Middleton, inside. He backs it home. Bang! What a Bucks barrage to end the third. 16 straight points. I just wanted to come and congratulate you guys as a man, as a coach. You guys deserve it. And I'm thankful for the experience. You guys made me a better coach. You made us a better team. Congratulations. Les recuerdo, amigos, como ustedes ya saben, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque está buenísimo, porque tienen notificaciones al momento, porque tienen y disfrutan ustedes del mejor contenido. Así que se los recontra recomiendo nuestro canal de YouTube NBA Latam para disfrutar lo mejor de lo mejor. Hemos llegado al final de este hermoso capítulo de Semana NBA que repasa siempre lo mejor del campeón, de los flamantes campeones. Y la pregunta cae de maduro. Queremos que ustedes elijan y nos digan cuál ha sido para ustedes el jugador favorito de los Milwaukee Bucks. Giannis, Middleton, Holiday, Brook Lopez, etcétera, etcétera, el que ustedes elijan y el que a ustedes les guste. Gracias, como siempre, por acompañarnos a través de la pantalla de ESPN con toda nuestra cobertura, por supuesto con la cobertura de nuestras cuentas de @soyleomontero, de Latan, etcétera, etcétera, a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, también a través del NBA League Pass. Como siempre, amigos, un placer saludarlos, un placer compartir mucha NBA y mucho básquetbol con ustedes con este programa especial dedicado a los campeones de la NBA. Nos vemos en la próxima. Thank you.